Además de la realización de exámenes, mediante el corte evaluativo se fortalecerán las capacidades metodológicas a fin de mejorar la calidad de la enseñanza pública en el país. Estamos procurando que los exámenes no sean memorísticos, no sean enciclopédicos, sino que sean exámenes formativos, de comprensión, de dominio, y que nos permita detectar en qué puntos estamos fuertes en el avance de aprendizaje y en qué temas necesitamos reforzar. En otros temas, el funcionario indicó que esta semana se realizará el segundo envío de la merienda escolar y con ello garantizar que más de 1.700.000 estudiantes reciban los alimentos diariamente en las escuelas. La salida de merienda escolar, vamos a salir con el segundo envío de merienda a partir del 15 de marzo y en una jornada de varios días estaremos llegando hasta todas las escuelas de primaria, de preescolar. Finalmente, Vanegas detalló que en la semana que inicia se invertirán más de 15 millones de córdobas en un total de 12 proyectos de infraestructura escolar y equipamiento en Nueva Segovia, Jinotega, Boaco y el sector minero de la Costa Caribe Norte. Pablo López, TV Noticias.